Aquí da inicio el informativo Avancemos Juntos, un espacio de la Alcaldía Municipal para dar a conocer las diferentes actividades adelantadas en beneficio de toda la comunidad. Avancemos Juntos. Buenos días a todos nuestros oyentes, damos inicio al informativo Avancemos Juntos, con el cual les compartimos las diferentes actividades que se están desarrollando desde la Alcaldía de Sevilla para toda la comunidad. El Comité Interinstitucional de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil inicia su plan de acción para el último trimestre del año, ya que se había visto afectada su ejecución debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, desde el mes de junio se ha venido trabajando en este proceso por medio de visitas al comercio. Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad sevillana. El Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 7 es un comité interinstitucional en donde confluyen la Inspección de Trabajo, la Comisaría de Familia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Institucional y Bienestar Social, la Secretaría de Gobierno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y de Adolescencia. Se rige por el Decreto 151 de 2011 y el decreto 230-259 del año 2019, en donde se fijan unas funciones concordantes con las disposiciones a nivel nacional: asesorar, coordinar y proponer políticas y programas tendientes a mejorar la condición social laboral del joven trabajador y desestimular la utilización de la mano de obra infantil, elaborar y proponer el Plan Municipal de Acción para la Erradicación del Joven Trabajador entre los 15 y los 18 años, fortalecer la coordinación y concertación entre las instituciones públicas y privadas, municipal y departamental, a fin de definir alternativas y estrategias que reduzcan o eliminen las causas básicas que generen el trabajo infantil y que promuevan la efectividad de la legislación sobre el trabajo de los menores. Cabe resaltar que el CIETI no solo está trabajando en la zona urbana, sino que también se está enfocando en la zona rural debido a que se ha visto un alto índice de trabajo infantil en el sector agrícola. Además, se está desarrollando un plan de mejoramiento para el próximo año y se han implementado campañas por medios digitales. Esta es una campaña maravillosa por medio de las emisoras comunitarias, televisión, lo hemos efectuado por medio de visitas al comercio, la entrega de volantes, campañas en redes sociales, promoviendo las líneas de atención. Pero todo ello se plasma en un plan de acción. Para el 2020, el COVID-19 pues obligó a que la institucionalidad le diera pues prioridad a la atención de medidas de bioseguridad y demás. Se le puede recordar a la comunidad que pueden llamar a las siguientes líneas de atención: Comisaría de Familia 310-404-6103, Policía de Infancia y Adolescencia, Subintendente Gutiérrez 317-218-3279 y Secretaría de Gobierno 310-404-8262. El día de hoy a las 3 de la tarde se estará realizando la capacitación de psicomotricidad de la teoría a la práctica a través de la plataforma Google Meet. Las entidades organizadoras son Recrea Valle, Indervalle, Valle Invencible y la Gobernación del Valle. Esta es dirigida por Mario Guzmán Valencia, especialista en teoría y metodología del entrenamiento deportivo, y Rodney Steven Huertas Mota, psicólogo candidato a magíster en filosofía. Las personas que estén interesadas en participar de esta actividad pueden acceder al link de la reunión por medio de la página de Facebook Alcaldía de Sevilla Valle o por la página web. El día de ayer se llevó a cabo una reunión de los eSports en el punto Vive Digital de la Biblioteca Pública Municipal Hugo Torres Echeverri de Sevilla, con los organizadores del evento y los 20 participantes que clasificaron a la siguiente etapa de la eFIFA 20, quienes realizaron su proceso de inscripción y sorteo para la siguiente fase. Juan Andrés Garzón, uno de los encargados de la ejecución de este, nos explica el proceso que se está desarrollando. Nos encontramos con los muchachos que pasaron del torneo de eSports Liga Sevilla Valle para ofrecerles todo el conocimiento. Les entregamos todo el conocimiento sobre la liga, cómo nos vamos a encontrar las próximas veces, cómo se va a realizar el torneo. Entonces, para que estén atentos de la información y todo aquel que le guste ver los eSports, también los vamos a estar presentando en vivo y en directo. Pueden encontrar toda la información sobre los eSports en la página de la alcaldía www.sevilla-medio-valle.gov.co, menú eSports. Ahí está toda la información sobre los acontecimientos de esta liga. Y un gran abrazo a todos los sevillanos. Llegamos al final de nuestro informativo por el día de hoy. Agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión. Avancemos juntos. ¡Feliz día!
El informativo Avancemos Juntos, un espacio de la Alcaldía Municipal para dar a conocer las diferentes actividades adelantadas en beneficio de toda la comunidad. Avancemos Juntos.